¿Qué hace, brothers and sisters? El nuevo gameplay de lo que sería Dea Trigger 2 es un juego de zombies. Podría decirse que también es una serie muy, muy entretenedora. No digo que la voy a acabar, no digo que vamos a acabar esa serie. La que sí, tal vez vayamos a acabar en una serie Aguas, que les voy a hacer un spoiler, que es similar a la de Unkill, que también es de shooter y de zombies, y además tiene multijugador de duelo, o sea, uno contra uno y cosas así, chicos. Así que bueno, vamos a empezar con el gameplay, vamos a darle jugar. Ya saben, yo me llamo Matt G399, me llamo Matt, y bueno, pues ese es mi número de youtuber. Ya saben que ese no es mi verdadero nombre, pero es mi nombre de youtuber. G, porque no quería solamente Matt 399, le faltaba algo más. Pues le puse la G de Matt Gamer. Y bueno, así que vamos a empezar dándole jugar. Y vamos allá. Muy bien, estamos esperando que a los datos, a ver si hay internet. Pues bueno, como ya les había dicho, no. Trigger, que está gratis en la Play Store. Y pues si eres de los típicos, me da hueva ir a la Play Store, quiero que dejes un link, link, pues te puedo dar un link. Ahí voy a dejar el link en la descripción, espero que no se me olvide. Si se me olvide, pues una disculpa, chicos, pero pues que el Alzheimer está gacho aquí, está gacho el Alzheimer. Pero bueno, espero sí dejar el link, que no se me olvide. Igual lo voy a hacer luego acabando el video, acabando de grabar el video. Vamos a ver, loading, please wait, está cargando, por favor espera. Está bueno mi inglés, está bueno mi inglés. Voy a bajarlo un poquito, chicos, por si no se escucha. El ingeniero está hablando, vamos a ver qué dice el ingeniero. Ok, dice, tengo a todo volumen. No, acuerda que no. Acuerda que. Si quieres detener de Trigger, estoy grabando un gameplay, no te detengas a medio gameplay. Dice: hola, loco, espero que marche bien hoy. ¿Listo para conseguir oro en el desafío? Ok. Este juego, yo pienso que sería una alternativa al Black Ops Zombies, Black Ops, sí, se llama. Pues aquí ya, como ven, ya he avanzado. Tengo la tecnología, el 3. No sé quién son, pero sí, le he avanzado mucho el juego. Eso no importa, chicos, lo puedo subir desde el principio. Y no necesito reiniciar nada, porque los niveles, igual puedo ganar otra vez los mismos botines. Y casi no cambia nada, chicos. Así que ya tengo muy avanzado. No importa que tenga y se me ocurrió subirlo a pero como les digo, eso no importa que los tenga ya avanzado, porque lo puedo jugar desde el principio y se los puedo enseñar desde el principio. Así que vamos a ver, necesitado la primera misión, a ver, vamos a verla. Aquí el equipamiento no tenemos casi nada. Bueno, sí, tenemos eso, chicos. Una llave, una pistola chiquita de las normales. No sé el nombre de las pistolas, excepto escopeta, pistola, metralleta. Y pues bueno, eso. Vamos a empezar, chicos, porque me estoy enrollando mucho y pues no estoy enseñando nada de acción. Así que bueno, vamos a empezar. Este juego también me gusta para grabar, porque ya ven que no puedo utilizar solamente las dos manos. Tengo que agarrar con una mano el teléfono, con la otra pues voltear y atacar y todo eso. Pues con este es disparo automático, así que no habrá tanto problema en grabar. O sea, no, ay, se me cayó el teléfono y todo eso, no va a haber tanto problema, chicos. A ver, vamos a ver una sugerencia: refuerza tu salud usando múltiples analgésicos. Y aquí pues, como pueden ver en el, no sé, ay, siento como si estuviera empezando otra vez a grabar gameplays, me desacostumbré, pero bueno, tengo mucho que platicar ahora. Por eso no estoy tan callado. Puedes decir, ¡Matia, cállate! Pero no. A ver, una transición en lo que carga.
Así que vamos a seguir esperando hasta que cargue y ya hice la transición. Y pues bueno, que se me quitó la inspiración. A ver, en qué íbamos, qué tanto estaba hablando hace rato que estábamos grabando antes de hacer la transición. A ver, acuérdate, mate, acuérdate. Que lo que van a ver va a ser épico, chicos. Pero bueno, vamos a leer la. Vamos a leer porque no les quiero hacer spoiler. Hazte a un lado para esquivar los ataques de saliva de los vomitrones. Qué nombre tan original. Ok. Vamos a empezar con este juego, chicos. The Trigger 2. Aquí es donde es un tutorial que nos enseña a jugar. Pues ese personaje es el que somos nosotros. Vamos a volver. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a hacer el sujeto de allá. Ok. Agua. Algo de agua, por favor. Tráeme algo de agua. Entendí. Negación, sí. Ustedes pueden pasar el video para leerlo, chicos. Misión. Encuentra agua para el superviviente. What the fuck. Ok. Eso da miedo, chicos. Vamos, vamos bien, vamos. Espero que eso no se levante, chicos. Y pues que no. What the fuck. Bien, pues se cayó el avión de rescate. Se cayó el avión de rescate, chicos. Así que pues nos quedaremos aquí atrapados en la ciudad. Y pues sí, es como un zombie se come a alguien. Veanlo destripando, sus trip. Ok, YouTube me va a censurar el video por esto. Regla número uno, o regla. No sé qué número sea, pero. No cosa sangrienta. YouTube. No me censures, YouTube. Y bueno, what. Un monstruo zombiante desnudo. Ok, hay que correr. A ver, esa flecha verde me indica si es. Me gustaría que fuera en vez de verde azul. Pero bueno. No todo se puede en esta vida. Vamos a ver. Hay que llegar allí. ¿Encuentro una salida? Ok, espero poder salir. O puedo regresar por allá y brincar acá en el parkour. No se puede. Ok, vamos a regresar. Vamos a regresar, chicos. Tenemos que. ¿Y ahí por qué son misterios por todos lados? Esto parece más Outlast. Ok, abre Samu. Y misión completa, felicitaciones. Vamos a ver aquí, voy a quitar mi ruedita aquí de mi carita bien chida acá. Soy tan guapo. No, no. A ver, fue llegar a esta ciudad destruida y todo se torció. Nada más llegar, ya había un tío convertirse en zombie delante de mis narices. Poco después un zombie mutante me persiguió entre las ruinas. Pues yo no veo que me haya percibido. No, no me persiguió, solamente se quedó ahí parado. Mejora los bancos de trabajo para desbloquear mejores cosas. ¿Mejores cosas como qué? Please, guas, pero por favor, cargando, pues ya lo había dicho. Puedo hacer una transición y llegar a la siguiente misión. Vaya, te has encargado de esos sacos de carne. No he matado ni uno. Ok, aquí viene un anuncio, chicos, así que voy a venir pausando la transición para no aburrirlos. Bueno, pues vayamos a la siguiente misión. A 2 metros bajo tierra. Ok.
El título de misión, así se llama la misión, 2 metros bajo tierra. Lo principal de la misión es casi como todos los videojuegos, un tutorial, sí, introducción, tutorial, sí. Y míralos a los ojos, los zombies con ojos rojos son más fuertes que los que tienen ojos verdes. Ojos azules también soy un zombie. Hay que quitarle los ojos azules a mi bolita. Mi bolita, sí, mi bolita, mire todo. The Trigger 2. Ok, pues, esperando. Este es el zombie que nos encontramos, ese gigante que ven ahí a fondo de la ciudad. Este es un zombie radiactivo, nuclearmente radiactivo. No sé ni lo que estoy diciendo, chicos. Vamos a ver. Necesito que se quite este pedazo de que cargue. Ok, aquí vamos. Sal del metro. Yo nomás conocía sal de mar y sal de uvas, pero ok, no, fue, lo admito, fue un chiste malo. A ver, vamos a darle. Creo que lo noqueé. Bueno, la noqueé porque es mujer. La radio. Ok. Hay algo allá. No me gustaría acercarme tanto porque se me podría haber caído eso encima. No lo sé, chicos. A ver, una pistola. ¡Tenemos una pistola! Sí, hay alguien allá adentro. Ok, se supone que los zombies se mueren en la cabeza, así que vamos a verlo. Ahí está, en la cabeza. Toma, le di. ¿Cuántos balazos le tengo que dar en la cabeza? Ah, me alegro de verte aquí. Te conozco. Hace siglos que estoy varado aquí. Que no eres mujer. Sígueme, conozco una. No ven, yo entiendo muy bien el inglés. No, no. Pero sí, follow me es sígueme y pues esas cosas. Creo que en zombies. Tengo que quitar el brazo, no sé por qué lo dispara. ¿Por qué lo disparas? Suicida. Ah, porque solamente vienen a por mí. Qué gacho, es que soy el único que tiene carne humana. Y se me traba, ay, se me traba. Quiero voltear. ¿Por qué se me trabó? Ok, listo. Ya recuperé, ya lo recuperé. Que ten cuidado porque. Oh, por eso. Ya, solo son zombies. Ojalá lo mismo dijera uno en un apocalipsis. De verdad. De hecho. Digan si quieren que haga un, no sé, un. ¿Qué llevarías o qué harías en un apocalipsis zombie o algo así? Oh, ya sé, chicos, ya sé qué voy a hacer. Vamos a hacer una video reacción para el siguiente video. De cómo reaccionaría alguien en un apocalipsis zombie. Vamos a ver una video reacción, o no sé. Algo se me va a ocurrir, chicos, pero de que va a tratarse de zombies, va a tratarse de zombies. Y pues bueno, pon en los comentarios cuál es tu juego favorito de zombies y cuál es el que juegue. Por supuesto que puede estar en la Play Store o en Aptoide. Pero sí, que quieren que juegue para el siguiente gameplay de zombies. O no sé, chicos, pongan ideas porque necesito ideas para jugar aquí. Como antes les decía, que pongan en los comentarios qué juego quieren que juegue para el siguiente video. Y pues hagan de cuenta, chicos. A ver, vamos a leer. Salvé a una chica, me dio las gracias y curó mis. Ah, al parecer es médica. Y lo que es mejor, ahora somos un equipo esperando alcanzar este atisbo de luz al final del túnel. ¿Cómo me alegro de tener que? Lo que no sé es que, no sé, no viene la frase completa, no viene el escrito completo. Solamente está una parte y quiero leerlo todo, que no nos. Para saber más de la historia de esto.
Los zombies son cada vez más fuertes y resistentes a medida que avanzas en el juego. O sea que tendremos que mejorar las armas prácticamente cada nivel para ser todavía más imparables y que los zombies no nos maten a cada rato. Estamos ahorita, si no mal recuerdo, estamos en África, no. Estamos en... Acuérdate. En América. Spoiler, después de este sigue África y de África sigue China. Es que vamos a ver unos chinos, unos zombies chinos. Pues bueno, da like si quieres ver zombies chinos. Ah, también hay arena, que esta es la que más se parece a Black Ops. Porque te salen zombies por doquier, pones trampas, tienes que cerrar ventanas para que no entren. Igual te dan dinero al cerrar ventanas como en Black Ops. Es lo que les digo, muy... Muy parecido a Black Ops. Pues la tercera misión, que viaje al último minuto. Vamos a ver qué tal podemos hacer esta, chicos. Vamos a ver. No sé si estoy hablando muy rápido. Y me estoy fijando, chicos, si ustedes no se están fijando, porque yo reviso mis videos a cada rato. Y pues bueno, se me escucha, no sé, no se escucha trabado, pero se cortan palabras de las que digo. Así que disculpen por eso, chicos. Preguntarán, ¿cómo lo sabes? Porque viste los videos y lo voy a editar y pues ya van a quedar todos los videos juntos. Y sí, me he estado fijando, así que perdonen, no sé qué está pasando, no sé si es el grabador o es el celular, que no sé ni por qué de repente quiso jalar el micrófono, porque intenté grabar un video con mi voz y pues sí se escuchó, así que no sé por qué de repente quiso, ni siquiera lo mandé a arreglar. No sé si fue un fallo que tenía antes o no sé qué le pasa al teléfono, pero bueno, esperemos que regresen los gameplays con voz. Voz, no voz layer, mi voz. Okay. A ver. Refuerza tu salud usando múltiples analgésicos. Una, había una típica compañera en la secundaria que estaba, que en vez de escribir año, escribía ano. Siempre se le olvidaba poner la N en vez de la ñ en vez de la N. What the fuck? No, 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 macho, no. What the fuck? Estás drogado. Te voy a disparar en la cabeza a ver si puedo. Si alcanza, no, si alcanza. Tan siquiera en la mano, sí, si alcanza, pero. Uy, vayamos hacia la derecha. Tu derecha o mi derecha, ya que yo tengo dos derechas. No, no es cierto, no tengo dos derechas. No seas así. Sí, estoy bien. Ok, vamos a abrirnos allá. Café, que esto es una cita, porque vamos a café. Ahí dice café, no, no, no es una cita, es un escapamiento. De... ¿Por qué me toca? Me acaba de tumbar. ¡No! ¡Ya me calmo! Corre, 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 corre. Ya sé lo que tengo que hacer, que aquí viene Sherlock Holmes. Baja, baja un poquito. Wow. Quería explotar a los dos y nomás puedo explotar a uno, pero no hay problema. El punto es escapar, vamos a escapar, vamos. Vamos, vamos. Otro zombie. Toma en la cabeza. Ok, aquí no es por acá, no, es una barricada. Vamos por acá, no, sí, vamos por acá. Ok, espero que se esté muerto. Llegó a la fiesta, ok, balazos. Esto es como las típicas fiestas discotecas que... ¡Balacera! No sé ni lo que estoy diciendo y están escuchando porque a veces como que empiezo a hablar quedito. Ok, vamos a recuperar balas. No creo que hayamos gastado mucho. Okay, vamos, 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 vamos. Se me está trabando, es porque estoy grabando, es que a veces da lag. Dime que mató al zombie que estaba detrás de mí. Dime que lo mató, dime que lo mató, dime que lo mató. Sí, lo mató. Vamos a ir a la puerta de la salida. Ay, qué palanca. Yo tengo que buscar ahí. En la cabeza, toma.
Vamos, oh, creo que se está muerto. Típicas películas de terror que lanzas una llave y no está muerto, está vivo, listo para comerte la mano. Ok, chicos, he visto muchas películas de zombies y sé todo. Es más, sí, sé todo, así que si quieren hasta puedo hacer. Sí, ya sé, ya tengo más o menos planeado, ya se me está ocurriendo lo que vamos a hacer para el siguiente gameplay, chicos. El siguiente video. Así que vamos a ver, ya sé qué va a ser, pero igual va a ser sorpresa, no les quiero hacer spoiler ahorita. Así que vamos a hacer para el siguiente gameplay. Oh, una ventana. Oh, la zombie feo. Y tengo que ir hacia allá, un punto verde. Y espero que me estén esperando. Espero que me estén esperando. Ese zombie está feo. Un cochinito de oro. Los típicos huevos de oro. Ok, y un balazo. Yeah. ¿No tengo otra arma? No, nomás tengo una y esta llavecita. Vamos, vamos. Ok, me estoy esperando. Sí, yo tengo que pasar. Es que desde aquí fácil me puede tumbar, me puede apretar con su mano. No, no me confío, no me confío. Mira, no, es que estoy muy cerca de él, no. Vámonos, rápido, vámonos, 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 vámonos. No se escuchó, no, vámonos, no. Like, sí, me escuchaste gritar como una niñita. Y si no, pues gracias por no escucharme. En todo caso, tápate los oídos en este minuto para que no me escuches como grito como niñita, porque soy un macho pecho peludo. Alfa. Escúchase bien. Alfa. Ok, vamos a ver. Estoy cansado y cubierto de sangre. Hacer de cebo es muy divertido, claro que sí. Especialmente cuando tus colegas bromean en dejarte detrás y para partirse de risa. Ok, creo que lo estoy diciendo sarcástico porque no veo que le dé risa a alguien que lo dejan varado ahí en medio de los zombies y que al último sea una broma y eso enoja. Es una y esta quedaría el plomo. Es una broma plomo. Mejora tu arsenal para poder vencerlos. ¿A quién? ¿A los zombies? Ok, escapamos del gigante feo. ¿Gigante feo? Qué buen apodo. Ok, vamos a ver, carga ya. Ahí está. Pues bueno, ya hemos hecho las misiones, las tres misiones principales. Si like si te gusta, tu like, chicos, dejen su like si les gustó el video. Si les gustó el video, porque necesito que dejen su like para saber si en realidad te gustó el video. No nomás comenta, me gustó mucho el video. No, no, da tu like si en realidad te gustó el video. Para así saber yo, saber quién era. Pues obviamente, para saber que en realidad te gustó el vídeo y pues que quieren que vean, o que suba más vídeos como este de zombies y como les digo, esperen un kill que está también un poquito más épico que este. Esta tiene una muy buena historia de un kill también, nomás que en un kill es más fácil tener armas más épicas y aquí muy apenas si tengo tres armas de fuego y nomás una de cuerpo a cuerpo, así que es más difícil aquí, pero tiene buena historia, chicos, no se puede decir que no. Y tiene más dificultad, pero bueno, vamos a dejar el gameplay de aquí. Hasta el próximo video y adiós.